And he's all hit in the head. He's beat up. Will we ever see another character like Ricardo Mayorga in the next 20, 30 years, or this is the only Mayorga for everything? En los próximos 20, 30 años vamos a ver otro persona como tu personalidad en boxeo. Yo creo que sí, porque el Supremo dice de que él quita rey y pone rey. Puede venir un loco super mejor que yo. He said probably. He said because God says what happens, what will happen. Y de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo. And it could be from anywhere in the world. They'll probably put someone like him. In your country, do you mentor young people that want to get into boxing? En tu país, ¿tú ayudas los jóvenes que quieren empezar en el boxeo? Sí. ¿Tú entrenas a ellos? Sí, claro. Yes, he does. Okay. What are your thoughts on Roman Chocolatito Gonzalez, who's making his debut in the States? He did a couple months ago, but he fights again in New York. What are your thoughts on him? ¿Qué piensas de Chocolatito, que hizo su debut en Los Ángeles en mayo y ya va a pelear otra vez en octubre en Nueva York? Bueno, esperemos que le vaya bien, ¿verdad? Pues agarró este peleador que es muy peligroso, Gloria. Es un peleador que tiene mucho nocao, mucho poder en sus manos. Dios quiere que el nicaragüense salga bien. He said, hopefully, you know, everything goes well. Valoria is a dangerous opponent. He has a really good punch. Obviously, he wants the Nicaraguan to win the fight, but he has to be careful with Valoria. Mayorga, if your nickname is El Matador, what's Mosley's nickname? Si tú eres El Matador, ¿qué nombre quieres dar a Mosley? Si él es Azúcar, ¿pero cuál nombre tú quieres dar a él? Azúcar se ve, papi. No es que el azúcar se deshace. Yo lo voy a deshacer a él. El azúcar se ve, yo me lo voy a tomar a él. He said he's going to drink him. That he's if he's the sugar, he's going to eat him up. His trainer said the sparring partners would beat you. Su entrenador dijo que sus the sparring, los otros boxeadores pueden ganar a ti, que le está gustando para entrenar. Está loco. It's crazy. Y he estado entrenando bien. Aquí está Ronnie, mi entrenador, el mexicano. José, que está de asistente de nosotros, hemos estado, como dicen, ya tenemos como 2 meses y medio estar reconcentrados para esta pelea y no tenemos, como dicen, pretexto para perder. Vamos a ganar un solo equipo que somos nosotros, estamos listos para donde queramos. He said he has a great team, you know, with all 4 of them here, and they're not worried about that, that they're all training together as a team, and they're going to beat Mosley. Okay, one quick question, though. He smokes a lot. I've seen him, he does it. Tú fumas mucho. Many times, when I grew up, people told me, if you smoke, you can't be an athlete, you can't run, no lungs. How does he do it? How does he fight for 20 years and smoke? Mucha gente que fuman por mucho tiempo, ya no pueden correr, y cómo puedes pelear y correr y todo eso. Yo soy un consentido desde arriba. Hey, it's a grace from God. And you're a marathon runner. You run all day. And I know instead of drinking water when you train, you open up your cooler and there's beer in there. How do you train and drink beer? No tomas agua cuando estás entrenando, tú tomas cerveza. Sí. Yeah, I know. Qué malo tiene. Más refrescante. Solo en la pelea me ha admitido. What did he say? He said it's just for the. It's just in training, it's not in the fight. But can you train when you drink? You don't get dizzy. ¿Puedes entrenar cuando estás tomando, no te pongas mareado? No. I drink one. Ya está alcoholizada la sangre, ya se acostumbró a eso. It just cycles in his body, it's just used to it. It's like when you change your oil. What's the best beer to drink? ¿Qué es la mejor cerveza? Para mí, la Toña, que es una cerveza, una marca de Nicaragua. ¿Cómo se llama? Cerveza Toña. ¿Cerveza Toña? Cerveza Toña, it's a Nicaraguan beer. Muy bien. Sí, muy buena. También quiero agradecerle a los hijos y a... Yeah, y a la hija de Rosendo Álvarez, uno que fue campeón del mundo de Nicaragua también, que sus hijos me andan apoyando cada que vengo a cualquier ciudad de los Estados Unidos a pelear, ellos siempre andan conmigo. So here they drink Gatorade? They always follow him around wherever he fights in the United States to support him. So here they drink Gatorade and you drink beer? Aquí toman Gatorade. Y yo cerveza. Y tu cerveza, Perfect, thank you. Message to Fernando. Ya, apúrate, debo ir a fumar. Marlboro spokesperson in the future? Decía, decía. Para hacer comerciales por Marlboro, dice. Nah, yo lo hago por afición. He just does it because he likes it. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Secback, reporting. And you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Ellie Secback.